Bueno, pues aquí estamos en un lugar muy tranquilo y hoy vamos a hablar un poco de la necesidad de descansar, desconectar, bajar la velocidad y simplemente disfrutar de unos días sin necesidad de estar todo el día trabajando, todo el día creando vídeos o haciendo la actividad que vosotros hagáis, ¿no? Así que bueno, esto es donde me he buscado unos días, el lugar de tranquilidad. Y nada, es una casa bastante guapa, bueno, aquí en la playa. Y realmente sirve un poco pues para esto, ¿no? Para desconectar. Un lugar que está por Alicante. Digamos que esto es Calpe. Y bueno, estas son las vistas que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, ¿por qué este vídeo? Bueno, básicamente porque no sé si vosotros os ha pasado una vez, ¿no? Pero llega un momento en que uno está como cansado, ¿no? Como sobresaturado, ¿no? De las cosas del día a día y necesitas estos momentos, pues, para descansar y cambiar un poco de aires y bueno, hacer otras cosas. Bueno, pues vamos a sentarnos aquí y comento un poco las reflexiones de hoy, ¿no? Es curioso porque hace tiempo subí un vídeo que era referente a cómo a convertir una cámara de fotos o analógica en digital, ¿no? Y se ponía como un cartucho con una, bueno, como un Raspberry Pi y tal. O sea, al final era, bueno, una historia, pero que al final toda la adaptación realmente lo que hacía era utilizar el objetivo, la lente de una cámara analógica dentro del cuerpo de la cámara analógica. O sea, realmente ibas con la cámara analógica en la mano y te sentías como pues un poco más vintage, ¿vale? Haciéndole un uso digital. Pero en realidad lo que hacemos es utilizar el objetivo, lo único, porque el resto del cuerpo analógico, pues lógicamente al digitalizarlo ya se queda así, ¿no? Y entonces lo curioso es que un poco lo que... A ver, esto viene a ser lo mismo que si utilizas al final esos objetivos vintage en una cámara micro 4 tercios o tal, ¿no? Es decir, que aparte de lo chulo, ¿no? De ir con tu cámara analógica, no tiene mucho más sentido, ¿vale? Pero realmente lo que me está dando cuenta es que ahora mismo lo vintage ya en sí mismo es utilizar una cámara de fotos digital, ¿no? Es decir, ya en sí mismo esto ya es bastante vintage porque es bastante inusual, ¿no? Lo habitual es hacer un vídeo como el que ahora mismo estoy haciendo con el teléfono y poder compartir este momento y hablar un rato contigo sin que haya interferencias de usar una cámara más compleja cuando todo tienes al alcance de tu mano, ¿no? Y eso es lo que hoy estaba pensando, ¿no? Es decir, oye, es que lo vintage ahora mismo ya es utilizar una cámara de fotos digital. Sin embargo, hay algo que es importante en esto y es que a pesar de que Sony había estimado que en el 2024 es la fecha en la cual el móvil reemplazará en el ámbito de la fotografía, ya no veo tan claro en el vídeo, a las cámaras de fotos, es decir, el 2024, el próximo año, es cuando Sony estima que se realizará el sorpaso, digamos, en calidad, ¿no? De los móviles sobre las cámaras. Aún así, hay tres motivos, yo creo, que hacen en el mundo del vídeo muy diferente el uso del móvil al uso de la cámara, ¿no? Lo veo principalmente en tres aspectos. El primero es el tema de los filtros ND, ¿no? Es algo que evidentemente hace falta para bajar la velocidad de obturación, porque en los móviles, en el vídeo, va toda leche y esto, el motion, el blur motion, este movimiento que debería haber cierto desenfoque o, como decirlo, borrosidad a la hora de mover el brazo, pues ahora cuando lo veamos en imágenes o yo lo vea, veré que no, que se ve con una nitidez estupenda porque está la velocidad de obturación muy alta, ¿no? Luego está todo el tema de grabar en log y poder estirar el rango dinámico. Claro, el móvil lo hace a base de otra forma y es digital levantando las sombras. Pero entonces se pierde un poco la,
la estética esta, digamos, de el alto contraste y zonas más sombrías, más luz, y que haya definición, que haya información, pero sin necesidad de levantar brutalmente, de tal forma que quede todo plano, ¿no? Esto es lo que hace el iPhone y los móviles en general, y hace que también la imagen sea muy, muy diferente, ¿no? Y claro, al tampoco tener log para luego poder aplicar el color en postproducción, pues las cosas ya salen precocinadas, ¿no? Como va a ser en el caso de este vídeo, y hay poco margen, ¿no?, para mejorar algo si quisiera yo darle un toque más cinemático, más diferencial, ¿no? Y luego todo el tratamiento del audio, ¿no? Porque ahora mismo estoy grabando aquí al aire, además hace viento, tendré que intentar limpiarlo un poquito, y bueno, podría ponerle acoples por fuera de micrófonos, pero entonces estaríamos un poco en las mismas, ¿no? Entonces, esa espontaneidad que da el grabar vídeos con el móvil, pues también viene limitada por, pues por lo que es, ¿no? Un dispositivo multipropósito, ¿no? Y bueno, en ocasiones hay vídeos que vemos en YouTube, ¿no?, que sale pues Spielberg grabando un vídeo musical con un móvil, tal. Claro, todo este tipo de experimentos están bien, pero normalmente se utilizan un montón de medios, es decir, no han sido baratos, ¿no? Esa idea de el símbolo de un móvil es porque es un recurso aparentemente accesible, que está al alcance de todo el mundo, pero que en realidad, si le pones un montón de equipo y un montón de medios, un montón de iluminación súper cara, y le pones al final todo lo que rodea una producción audiovisual profesional, pues sí, lo puedes capturar con un móvil, con la pérdida que puedas tener de calidad, pero es que todo lo demás ha acompañado, ¿no? Es decir, en todo esto al final quiero dar un mensaje optimista en cuanto a que sí, lo vintage es utilizar una cámara, pero la cámara nos sigue dando algo que no nos da el móvil, ¿no? Así que bueno, esto es toda la reflexión de hoy. Voy a intentar editar un poquito esto para ver lo mejor que puedo compartirlo y subirlo, que se vea bien, ¿no? Pero bueno, está grabado para si te queda alguna duda con un iPhone 12. Y nada, este ha sido el momento de conexión contigo, de compartir un poco mis inquietudes, lo que estaba pensando en este momento, y así que sigamos tú y yo avanzando y bueno, pues, teniendo esta conversación que tenemos a través de YouTube. Venga, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Chao. Thank you.